Buenos días. Con permiso de Josefa, se la presento. Josefa es una señora de 55 años que un día acudió a nuestra consulta porque literalmente ya no podía más. Hace años, su médico le diagnosticó enfermedad de ojo seco. Ha probado varios tratamientos y al principio sí que notaba mejoría, pero con el paso del tiempo ha empeorado. Además, desde hace un año ha empezado a sentir dolor en los ojos. Pinchazos, quemazón, tensión, presión, sensación de arenillas. Estos son algunos de los síntomas con los que Josefa convive día tras día. Todo esto le limita mucho y le afecta su calidad de vida. Antes era una gran apasionada de la lectura y los crucigramas, pero desde hace un año ya apenas lee. Precisamente, las personas como Josefa son el motor de mi investigación. En torno a 5 millones de españoles padecen enfermedad de ojo seco. De hecho, 3 de cada 10 de los que estamos ahora mismo en esta sala presentamos esta enfermedad. Y de estos, una proporción importante sufriremos dolor. El ojo seco es una enfermedad inflamatoria de la parte más superficial del ojo, en la que la lágrima es inestable, ocasiona síntomas como los que nos cuenta Josefa y nos plantea una serie de interrogantes. ¿Por qué algunas personas tienen dolor y otras no? ¿Cómo evaluamos este dolor? Hasta el momento, solo contamos con cuestionarios y con pruebas subjetivas, por lo que depende de lo que nos cuenta el paciente. Y por último, ¿por qué a algunas personas les funcionan los tratamientos existentes y a otras no? Ante estos problemas, nos planteamos investigar si existen pruebas clínicas y moléculas en la lágrima y en las células del ojo que sean objetivas y que nos ayuden a dar respuesta a estas preguntas. Pues bien, efectivamente, encontramos que sí que existen pruebas y moléculas que diferencian a los pacientes con enfermedad de ojo seco con y sin dolor ocular asociado. En concreto, los pacientes con dolor presentan alteraciones en algunos genes y en los nervios encargados de transmitir esa sensación del dolor. Estos datos pueden explicar por qué las personas como Josefa tienen dolor asociado a la enfermedad del ojo seco. Y además pueden servir de ayuda para sentar las bases y para que en un futuro, que espero que no sea muy lejano, se establezcan unos criterios objetivos para el diagnóstico de este dolor y se desarrollen tratamientos eficaces. De esta forma vamos a conseguir que las personas como Josefa mejoren su calidad de vida, que en definitiva es el fin principal de mi tesis doctoral. Muchas gracias.